completamos el Gänsemagen recreando sus tres salones de pasajeros. Y como prometimos, estamos lanzando un kit para cada uno de los salones, así que veamos cómo se arma de pinta. Aquí tenemos una caja con dos unidades, particularmente un salón de primera intermedio y uno de primera con cabina. Veamos qué contiene cada kit. Tenemos un folleto con el listado de componentes, esquema de armado y algunas fotos de ejemplo y datos personales de contacto para darles una mano con el armado, calcas autoadhesivas para recrear los vidrios y, según el esquema elegido, el cebrado y algunas líneas para facilitar el pintado de ser necesarios, por supuesto la numeración y logos acorde al esquema. Veamos los plásticos. Tenemos el techo, muy detallado, pero que deberemos alisar utilizando masilla para madera, como ya veremos. La carrocería y el chasis, y en este modelo con cabina el miniñaque, que ya atornillamos para facilitar la seguridad del embaraje. Una bolsa trae el resto de componentes. Tenemos los dos bogies prototípicos con sus respectivos tornillos. También se incluye nuestra versión de ganchos automáticos compatible con Caddy. Que pueden ser sustituidos por modelos comerciales. Y una serie de accesorios como los pasamanos, ventilas de techo y bocinas. Dos piezas en forma de arco que calzan en la parte superior de la carrocería y nos facilitarán el pegado del techo. Pegado que recomendamos hacer con cianocrilato. Tendremos también un contrapeso autoadhesivo para pegar al fondo del chasis y así mejorar la performance del salón. Aclaramos que el kit básico se entrega con bogies sin ruedas. Los bogies están diseñados para ser calzados con ruedas Fratecci, pero para quienes se les dificulte conseguirlas, opcionalmente las ofrecemos aparte. Igualmente, para quienes quieran armar el modelo de forma estática, otro opcional que les ofrecemos son ruedas de plástico fijas. Vayamos a los pasos sugeridos para el armado. Comenzamos pegando el techo a la carrocería usando las guías incluidas y cianocrilato. Pegamos un poco los laterales buscando alisar y minimizar el efecto de las capas de nivel de impresión. Sugerimos usar lija de grano 280. Recomendamos observar todos los plásticos en detalle y lijar donde quieran obtener un acabado perfectamente liso.
Si en alguna parte el lijado no les parece suficiente, pueden recurrir a la masilla de madera para nivelar alguna imperfección. Masillar techo. La impresión 3D no permite reproducir la curva del techo sin dejar marcas de capa, para lo cual deberemos alisarla. Consideramos que lo más sencillo es pasar un poco de masilla de madera cubriendo las hendiduras y luego sí pasar una lija en círculos suavemente. Y listos para pintar. A pincel, aerosol o aerógrafo, todo es válido, pero cada sistema tiene sus técnicas y tiempo de aprendizaje. Comenzamos con los colores más claros para terminar con los más oscuros. Finalmente, los detalles. Un marcador metalizado color plateado nos facilitará simular el marco de las ventanas. Estas tienen un relieve que nos ayudarán en la tarea. Si nos pasamos con el plateado, podemos retocar el color de fondo con pincel. Los accesorios como las ventilaciones de techo, pasamanos y bocinas las pegamos con cola blanca. Antes de las calcas, esmaltemos la superficie. Para ello, sugerimos usar esmalte brillante en spray. Finalmente, coloquemos las calcas que emulan los vidrios del modelo.
una capa final de esmalte, cubrirá la parte expuesta con autoadhesivo de las ventanas y protegerá todo el modelo.